Pues bienvenidos una vez más, una vez más nos encanta estar aquí con todos vosotros. Eh, a punto de comenzar una nueva edición de vuestro programa, ya sabéis, se buscan locos por la cordura. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, en primer lugar vamos a hablar con el abogado del programa, el señor José Antonio Solaeche, de un tema muy interesante, un tema que nos, eh, pues que nos preocupa mucho a todos nosotros, como es la jubilación. Posteriormente, ya sabéis, como siempre también, nuestra sección España Calidad, y en ella traemos en el día de hoy a todo un referente de la buena gastronomía de Galicia aquí en Madrid. Hablamos de la gastrotaberna pedriñas todo ello en un momento aquí como siempre ya sabéis en vuestro espacio se buscan locos eso sí por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service. Www. Service.es Locos, 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 locos O cuerdos, o cuerdos, o ¿Qué, sentido, ¿Qué tiene? sentido tiene? ¿Qué sentido, ¿Qué sentido tiene? tiene? Aquí solo se buscan respuestas desde el año 2015 se buscan locos por la cordura se buscan locos por la se buscan locos por la cordura se buscan locos por la cordura se buscan locos por la en nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas y para todo el mundo un programa presentado por José Macías José Macías suscríbete y no te lo pierdas Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí de vuelta y como hemos eh, comentado, eh, pues vamos a hablar con el abogado de, del programa, el señor José Antonio Solaeche y Bielsa, y como os decía, vamos a hablar sobre la jubilación. Señor Solaeche. Don José Antonio, hola, Eche, bienvenido al programa. Hacía muchísimo tiempo que no le veíamos. Sí, sí. Pero me imagino que es porque siempre está, pues eso, como está, bueno, muy liado. Un ¿no? poquito de liado, pero vamos, siempre es un placer venir a, a verte y a hablar con la gente. Bien, bueno, pues eh, estaba comentando que vamos a hablar sobre la jubilación y es que en España este tema cada día preocupa más, ¿no? Sí. El tema de la jubilación aquí en España. Es que hay un problema bastante considerable en el sentido de la saturación que tiene, pues la, la tesorería en cuanto a las personas que se van jubilando anualmente. Uh -huh. Piensa que anualmente se están jubilando a la fecha que le corresponde por jubilación en España 400.000 personas. 400.000. Aparte. Personas de las jubilaciones, prejubilaciones, etcétera, etcétera, calcula que esas serían otras 200.000. Luego tienes que juntar el trabajo que se genera de las pensiones de viudedad, que eso puede ser otras 200.000. Si nosotros nos la aplicamos solamente a, a Madrid, estamos mirando la posibilidad de cerca de unos 180, 200000 personas que hay que tramitar anualmente las jubilaciones. ¿Qué ocurre? Que inversamente proporcional la tesorería se están cerrando, como todo el mundo sabe, centros de atención a, a las personas. ¿Y qué ocurre? Que no solamente se están cerrando centros, sino que se están jubilando funcionarios. Y hay un problema: que para que eso se reponga, ese funcionario que se jubila, es decir, no es que haga falta más gente, es que encima hay que cubrir los que se van a jubilar. ¿Y qué pasa? Que la forma de, de, de entrar, obviamente, es mediante oposición. ¿Pero qué ocurre? Te pongo un ejemplo. El 1 de julio entraron los que aprobaron en agosto del año anterior. Es decir, si ahí vemos ese retraso a la hora de entrar, a la hora de jubilarse, a la hora de cerrar centros, ¿qué ocurre? Esto, esto es, eh, las jubilaciones son anualmente y continuamente. Es decir, se está produciendo como un tapón que no hay forma de solucionarlo. Claro, por eso la, la gente cuando va a jubilarse, ¿qué ocurre? Tienen problemas de atención al cliente, de que les den cita, de que una serie de cosas que al final, pues, se cabrean, se indignan y entonces deben de recurrir, que es una de las menciones que yo hago, pues, a estamentos privados, despachos, gestorías, oficinas que le puedan tramitar directamente la, la, la jubilación. ¿Qué ocurre? También te encuentras con un problema, que es que hay veces que la jubilación, pues dice, ah, pues la voy a tramitar por mi certificado digital. Bueno, está muy bien, eso, eso también es válido. El problema es que cuando tú tramitas tu jubilación, reúnes todos los requisitos y mandas tu certificado digital tú te crees que va a tu oficina donde tú tienes registrado, pues todos tus datos? y no es cierto. tú ahora mismo mandas por tu certificado digital y te puede llegar tu jubilación, tu instancia a, a pontevedra, a, Barcel bueno, a barcelona, a, la, a valencia, a cádiz, a cualquier, a cualquier sitio. A cualquier lugar. claro, tú es cierto que lo has tramitado. ahora lo que tarda luego en recibir la contestación eso es otra cosa. Por eso es el motivo de que yo aconsejo que lo haga con alguien que sea especializado, que le dedique amor, cariño y lo pueda llevar directamente a trámite y saber en todo momento tener un interlocutor con conocimiento que lo puedas ir haciendo. En definitiva, eh, señor Solaeche, como decimos siempre y, y lo lógico, hacerlo con profesionales. Sí, correcto. Porque, porque realmente te sale. Pues eso, me imagino que, que tramitar toda esta historia tiene que ser un mare magnum tremendo, ¿no? Sí. O sea, me refiero si no lo hago a través de profesionales. Sí, pero, pero si es que ocurre una cosa, lo barato es caro. A eso me refiero. Es decir, no, yo esto lo hago. Claro, si en esta vida ha habido dos, dos conceptos importantes en la vida laboral de una persona: el día que firma su primer contrato de trabajo y el día que firma su jubilación. Y yo creo que es suficientemente importante y trascendente que cuando vas a firmar tu jubilación lo hagas con los conocimientos suficientes para ello. Es decir, si tú te jubilas a la edad, a la edad legal que te corresponde, pues sabes que te corresponde el 100%. Pero ¿qué ocurre? Hay veces que te jubilas antes. Eh, lo haces anticipadamente por una cosa, porque ha habido un ERTE, un ERE, una serie de incidentes que te hacen jubilarte previamente. ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor no llegas a la edad de jubilación establecida. ¿Qué ocurre para este año? Pues es curioso. La, la, si alguien pregunta cuándo me puedo jubilar, pues dice, mire usted, se puede jubilar en el año 2024 a los 66 años y 6 meses. ...curiosamente el número de la bestia... ...para que la gente coja la regla mnemotécnica... ...y decir, la jubilación con seis. ...entonces ahí es cuando lo... ...no lo se puede. olvida, no se olvida, no. 66, y luego, 6, ...claro, no se olvida. y luego resulta, pero bueno... ...y luego dicen, bueno, pero cuántos... ...cuántos años tengo que cotizar... Pues también otra regla mnemotécnica. A los 36 años y 6 meses, también número de la bestia. Curiosamente, el 24 la gente ya puede coger el referente. ¿Y luego qué ocurre? Si tienes más tiempo cotizado, si tienes menos tiempo cotizado, etcétera, se van aplicando. Es decir, que la, la fórmula para aplicar es este tema. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo 65 años y tengo 38 años o más cotizado, también me corresponde el 100%. Entonces, a ver, a ver, repítame, entonces repítame quiere decir que... Si yo tengo sí. 66 años sí. con 6 eh, meses, sí. me puedo jubilar a, si tengo 36 años y 6 meses. Bien. Ahora, si hay alguien que tiene 65 y tiene 35 años cotizado, yo me jubilo también porque me toca el 100%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que entender que la pensión se calcula en arreglo a el tiempo que uno ha trabajado ha cotizado y a lo mejor hay personas que empezaron a trabajar a los 18 años y hay otras personas que empezaron a trabajar a los 25 y, hay, y luego han estado pues meses trabajando o años y otros años. Es decir, que al final la jubilación es individualizada a cada persona. Importante, importante, importante hacer esta aclaración. La jubilación es individualizada. De forma individual para cada Correcto. persona. Bien, hay una cosa, señor Solaeche, que ha dicho usted al principio. Eh, ha hablado usted de números, números bestiales: 400.000 sí. por un lado, 200.000 por otro lado, otros 200.000 por otro lado. Y claro, eh, no hay personas al final para atender este asunto. O sea, no hay profesionales cualificados porque también se jubilan. Correcto. Hasta ahí estoy bien, ¿no? Correcto. Vale, entonces, ahora tendríamos que hablar. Digamos, funcionarios. Funcionarios, efectivamente. Pues digo yo que ahí se podría hablar de, de, clase de, de dar clases de jubilación anticipada. ¿Cómo se podría hacer esto? Eh, vamos a ver, la, la gente eh, tiene que calcular, la gente tiene que calcular por sí misma cuándo es su momento óptimo para jubilarse. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hay veces que la gente piensa, dice, bueno, yo voy a esperar a cumplir la edad eh, legal para cobrar el 100%. Y, y es como una zanahoria, es decir, vas con la zanahoria porque no te regalan nada, sino al contrario. La palabra no es te están engañando, pero sí te están diciendo que cuanto más años pasen, más difícil va a ser el jubilarse. Igual que para anticipadamente, las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas cada vez son más grandes. Las penalizaciones las, cada vez más claro, grandes. ¿Por qué? Porque tú te puedes jubilar anticipadamente. Uh -huh. Porque son dos años, tú te puedes jubilar anticipadamente dos años sobre la, la fecha de tu jubilación. Es decir, si en el 24 estamos al 66,6, tú te puedes jubilar anticipadamente al 64,6. 64 años y 6 meses. Pero ¿qué ocurre? Esa penalización, si tú te jubilas eh, anticipadamente, eh, eh, que es el retraso, eh, tienes un problema. Que si te jubilas con 64 y 6, tienes que haber cotizado 35 años. Es decir, un año y 6 meses menos. Es decir, te queda un año y 6 meses, pero sin embargo, te, con los 64 te quitan un 21. Claro, hay que pensar, pues me espero el año que viene, pero es que al año que viene te está sumando el, la edad de jubilación dos meses más, pero eh, la cotización tres meses más. Es decir, que te van sumando cantidades que te van restando. Y entonces cuando se produce la intersección de cuándo para ti, cuándo para el, el jubilado, el presunto jubilado, es la edad óptima para jubilarse. Es decir, a ti te dejan, te, esto es como el rastro, te, eh, te enseñan todo un abanico, tú eliges lo que quieras, pero que sepas que eh, el momento de saltar es el tuyo. Y luego nadie, pero hay que entender que la jubilación anticipada, si tú te jubilas con 64,6 eh, y tus 35 años, con la penalización del 21%, ese 21%, 21%. 21 es... Como se dice, para toda la vida. Es decir, no es, bueno, ahora cuando cumpla la otra edad me, me llevo. No, te resta el 21%. Para toda la vida. Para toda la vida. Pero ¿qué ocurre? También hay que contar sí. otra cosa. Sí. Que es que esto es un. Para, para hacer como una ensalada, hay que echar de todo. Pero es que también piensas, pero es que la jubilación, el IPC que están aplicando para los jubilados, es superior. Uh -huh. al, al, a la subida de salarios del Estado. Es decir, desde el 22 al 24, la subida salarial ha sido un 9%. Uh -huh. Pero, sin embargo, del 22 al 24, la subida de IPC del pensionista ha sido del 15%. Yeah. Claro, tú ahora dices, pierdo de aquí, pero sumo de aquí, estoy viendo. Es decir, por eso tienen que guiarse de un profesional. Que le lleve y les conduzca. Claro, es que siempre es lo mejor. Porque si no, no llevas. Claro, Entonces, eh, eh, ese es el, el tema importante. Siempre es pura lógica dejarse guiar por, por buenos por buenos profesionales, claro. efectivamente. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte publicitario eh, y seguimos eh, hablando aquí con el señor eh, José Antonio Solaeche, sobre este tema tan interesante como es la jubilación. Ya sabéis, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él. Tampoco mucho puedes durar. Corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www. Service.es Locos, 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 locos O cuerdos, cuerdos, cuerdos ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos, continuamos con este tema tan interesante que nos, eh, pues eso, es un tema que nos salpica, por decirlo de alguna forma, a todos, como es la jubilación. Eh, señor Solaeche, estábamos comentando de que, bueno, eh, nos, ha, nos ha explicado muy bien cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% en el año 2025, ¿no? No, 2024, 2024. perdón, 2024, muy bien. ¿Y en el, y en el 2025 cómo sería? Ya pues, que he dicho el 2025... No, pues bueno, pues, pues muy fácilmente la gente tiene que ya memorizar que si, si es en el 2024 hemos dicho que era 66,6 el número de la bestia, pues vemos que en el 25 es 66,8, es decir, se ha incrementado dos, dos meses más. O sea, dos. Bien, pero es que además también se ha incrementado en la cotización tres meses más. Es decir, si tienes 65 años en el 2025, tienes que tener una cotización de 38 años y tres meses. Que no tienes esa cotización de 38, pues entonces tienes que esperar a los 66 y 8 meses para el 100%. Es la misma aplicación que hemos hecho para el 2024. Y así... Para el 26 y para el 27. Pero además, en el 27, curiosamente, ahí va a haber una modificación importante. Es decir, de los cuales yo digo humildemente, y es a lo mejor parecer, que aquel que esté dudando sí tenga que tener claro que antes del 27 debe de jubilarse. Por una sencilla razón: porque en el 27 te van a dar la opción de que te puedas, eh, te van a dar dos opciones, o a lo, con los 25 años de cotización que se está haciendo, o con 29, de los cuales tú puedes eliminar los dos años peores. ¿Y qué ocurre? Ahí la jubilación te la determina directamente la seguridad social, con lo cual quiere decir que eso te va a llegar hasta el 2038 que es una, una, una distancia bastante enorme bastante. para regularizar un tema de pensión actualizada. ¿Y una persona se puede jubilar si, si viene de, de un R? Sí, vamos a ver. Eh, como te he contado, la, la jubilación anticipada uh -huh. puede ser voluntaria o forzosa. La jubilación voluntaria, pues es la que uno hace, yo me jubilo, me interesa, reúno los requisitos. Ahora en el 24 del 64 años y 6, como siempre uh -huh. decimos, la, el número de la bestia. ¿Y qué ocurre? Y tengo, y tengo cotizado pues, los, eh, la cantidad que me han pedido para jubilarme. ¿Qué ocurre? Que la jubilación forzosa. Es donde, se contempla, es donde se contempla tanto el ERE como el ERTE. ¿Por qué? Porque son forzosas. Es decir, oiga, yo me jubilo no porque quiera, sino porque ha habido un convenio colectivo, he tenido una, un, una, una incapacidad, un accidente, o he tenido violencia de género, que ahora se ha incluido este apartado, y. Yo puedo hacer la jubilación a ver, a ver, forzosa... Perdón, perdón un momento, este, Sí, este, este, tema, es, este tema que ha comentado, que se ha, que se ha incluido esto como es... Sí, se ha incluido la violencia de género. ¿En qué sentido? Pues en todo el sentido más amplio que puede ser. O sea, violencia ¿Qué tiene que ver con la jubilación? Pues eh, si piensas que estamos en un país como el que estamos, uh -huh. con un gobierno con el, como el que estamos, uh -huh. donde ahora... Eh, ser hombre parece que está es en, en caza, es pero delito. no quiero decir tanto. Pero bueno, sí. Pero qué ocurre que ahora, pues eh, ser hombre, pues es casi un perjuicio. Ahora, pues ya ves que viste que un policía se declaró mujer con tal de aprobar la oposición. O sea, sí, sí, sí. hemos llegado a esos puntos, ya. ¿no? Y entonces qué ocurre? La jubilación, la jubilación, así como la jubilación voluntaria son dos años antes, es decir, los 64-6, en la jubilación forzosa puede ser cuatro años antes. Claro, ¿qué ocurre? Que esa jubilación forzosa, yo me jubilo porque me obligan a jubilarme, no porque quiera. Entonces, digamos que te bonifican y en vez de 35 años te dejan 33 años. Pero mi pregunta, mi pregunta es, para hacerlo de una forma muy clara, mi pregunta es, usted ha mencionado violencia de género. Y jubilación. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, si una persona, eh, por una demanda o por violencia de género, ¿esa persona tiene opción a jubilarse antes? Esa es la pregunta. Sí. ¿Cuántos años antes? No, pues eh, estamos hablando de una jubilación anticipada forzosa. ¿De cuatro años o de cuánto? De cuatro años. O, o sea, cuatro años. puede jubilarse ahora a los 62 más 6. Me, me explico. Hombre, todo esto es demostrable. Hay que demostrar, hay que acreditar, es decir, cada día se está pidiendo más documental acreditativa para estos apartados. Y en lo que respecta, dentro de este apartado de jubilación anticipada forzosa, uh -huh. está tanto el ERTE como el ERE. Sí. Es decir, eh, eh, yo me jubilo porque estoy en ERE, no me afecta para jubilarme, sí. porque yo es sobre la, la, los, meses, los, los años cotizados. ...y en el ERTE que es lo mismo... ...es decir, son situaciones puntuales... ...que las cuales yo lo puedo ir acogiendo... ...¿me entiendes?... ...y la base reguladora me la aplican igual... ...es decir, la base reguladora es... ...la suma de, de, de todos los meses cotizados... ...y luego se divide... Obvia, ...una vez que están sumados todos los meses cotizados... ...se divide... ...que son de 25 años... Se divide entre 350 y te explicaré porque son 350 para que la gente lo pueda hacer por sí mismo en su eh, en su casa eh, él mismo dice quiero saber yo lo que me corresponde yo a mí recomiendo. yo bueno, le recomiendo bueno pero pero yo, bueno me, me parece bien que usted pero vamos yo particularmente yo pero recomiendo bueno, que yo que, estos lo, temas lo que les, no les voy a decir vengan ustedes a no, mi despacho que yo se lo voy a hacer no, 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 y todo sí. el tema sabes que Señor yo no Solache, me yo no estoy diciendo que vayan sí, a su despacho yo que... simplemente digo a modo genérico. Sí, pero que genérico. yo, yo les, 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 les estoy diciendo, si estoy están diciendo? viendo el programa, eh, decir, bueno, este abogado me ha asesorado, me ha comentado, es decir, porque esto es una charla, no es una cosa fiel. Es decir, eh, hay mucha gente, antes la tesorería, como bien saben, uh -huh. iban a allí y le decían, oiga, mire, este es mi DNI, dígame usted eh, el informativo de jubilación. ¿Qué es el informativo de jubilación? Pues te decían, pues si usted tiene 63 años, le queda tanto. Ahora ya no, ahora sería 64, tanto. Si tiene 65, si tiene 66, si tiene 67, y tú ya en estos papelitos lo veías. Eso ya no se da en, en la seguridad social, en la tesorería. ¿Qué ocurre? Te tienes que buscar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir a gestorías o a alguien que te diga cuál es el óptimo para que tú... ...te jubiles... ...¿qué pasa?... ...que... ...aparte de ese informativo... ...que te dicen lo que te toca... Eh, la, ...es explicar cómo lo puedo hacer... ...y entonces yo te digo... ...la base reguladora... ...para calcular la jubilación... ¿Cómo se obtiene?... ...pues... ...con los últimos 25 años... ...vale... ...últimos 25 de, en, años... ...aquí en el 2024 son... ...últimos 25 años... ...y vale. entonces... Eh, ...que tenemos... Eh, ...la base de cotización... ...y hemos sumado... Todo lo que me sale los 25 años uh -huh. lo divido entre 350. cincuenta. Vale. ¿Qué ocurre? Y así se conoce la base reguladora. Bien. Ahora te preguntarán por qué es que los números no salen porque Sí. Un segundito. Repetimos. 25 años dividido entre 350, claro. esto es importante. Se suma todo y ahí se saca la base reguladora y lo divido entre 350. ¿Por qué divido entre 350 y no divido entre 400 o entre 600? O entre 375, por ejemplo. Muy, muy sencillo, porque si multiplicamos 25 años Ajá. por 12 meses, Bien. ¿qué ocurre? Te salen 300. ¿Por qué? Porque las la pagas extras están prorrateadas. Pero ¿qué ocurre? Que un pensionista no cobra 12 pagas, cobra 14. Entonces, si multiplicas 14... Por 25 te Ahí salen sale, 350, 350. ¿no? Muy bien, claro. no, pero para que la gente lo sepa, sí, sí, el, el por qué explicarlo, el que, que esto no tiene ningún secreto ni ninguna, ni ninguna no, historia. Tiene, está, está muy bien, Entonces ¿no? se sí. explica para que lo vayan muy entendiendo, comprendiendo. Señor si en Solache, otra pregunta le quiero hacer. Sí. ¿Cómo se va a calcular o cómo se, calcula, se calculará la base reguladora de los trabajadores que se jubilen eh, a partir del 2027?, pois pues é a mesma é a mesma fórmula, en es decir, ¿no? eso tocará a todo, es decir, en 2027 se 27 mirarán años. los últimos 25 años. 25 años. Y qué ocurre? Y entonces ahí miramos qué sale. Igual Ajá. que lo hemos contado, lo sale. O miramos los 29 años y de ahí quitamos los dos que no vale es decir en la aplicación de la fórmula es la misma es la misma paciente es muy simple vale. claro esto si no ahora que se lo cuenta la gente pues ya lo he entendido ahora bien en el 27 te dice la seguridad social decidirá cuál es lo más óptimo para ti si es la de 25 o la de 27 me entiende y entonces qué ocurre eh, esto se, se haría durante 12 años, es decir, desde el 2027 hasta el 2038, y se incrementaría a razón de cuatro meses por cada año. Es decir, eh, va la zanahoria corriendo y tú no sabes si llegas antes o llegan ellos a ti, pero sí está claro que cada vez es más tiempo para cotizar y el más tiempo, más edad. Para poder cobrar lo que ansiamos todos del 100%. Pero yo lo que diría a la gente es que no se mentalice con esto del 100%. Yo he oído gente, con el debido respeto, que dicen: Yo es que voy a aguantar un año porque para voy a llegar a esto. Y muchos dicen: Es que yo tengo 40 años y, y todo. Pero hay otros que piensan y dicen: Vamos a ver, házmelo de esta forma. Es hacer un estudio. Admelo de esta forma, házmelo de esta manera, mírame a ver. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy clara: la subida salarial, si sigues trabajando, ¿qué va a ser este año? Un 2,2. ¿Y qué ha sido la pensión del de IPC? Un 8,6. ¿Qué ocurre? Es que tú lo que pierdes por aquí lo estás ganando por otros lados. Y te interesa, también tienes que sumar la calidad de vida que, que, que te implica el estar jubilado. ...y no estar trabajando... ...aunque también te digo una cosa... Eh, ...España... ...en el ranking europeo... ...es el 39 de 42... ...o sea que... ...madre mía... ...39 de eh, 42... Eh, 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 y, y, ...y tenemos... O sea que... ...y tenemos países colaterales... ...como Portugal o Grecia... ...que están haciendo unas políticas... ...agresivas, fiscales, beneficiosas... ...para que... Si tú ahora mismo que estás aquí cuando te jubilas te vas a Portugal, pues tienes unos, por tener 180 días allí, tienes una exoneración de, de 10 años. Eso donde lo encuentra. Grecia está copiando lo mismo. Y en España, pues sabes el gobierno que tenemos y si nos pueden grabar más, nos, nos graban más. ¿Me entiendes? Es decir, vamos... En picados, vamos a ser los primeros de la cola. De la cola. Bueno, eh, un trabajador puede retrasar su, su jubilación. Esto creo que se llama jubilación sí, demorada, ¿no? Sí, vamos a ver. La jubilación demorada mmm, es un concepto que ha entrado nuevo, pero para explicarlo hay que, hay que entenderlo. Es decir, yo llego a la edad de, los, de la jubilación, 65 con mis años puestos con mis 38 años, o, o llego a los 66, 6, y digo, no me quiero jubilar. Muy bien, si no te quieres jubilar, tú puedes jubilar, presentar tu, postergar tu jubilación de 2 a 10 años. Es decir, entras en un, en un campo donde no te jubilas, comunicas obviamente que vas a continuar hasta los 10 años. ¿Qué ocurre? Eso está remunerado porque te aumentan un 4% en la pensión por cada año de retraso. Que es una es interesante, pero además ocurre una cosa. Además se te da un pago único por cada año cotizado al momento de jubilarte, es decir, no, no porque estés eh, cinco años, pongo por caso, no te están dando todos los años un pago único, no. Sino que cuando te jubilas, te dicen cuánto has estado cinco años, cuatro años, y es versa en la cantidad entre los 5.000 y los 12.000 euros. Es decir, te puede, tú te jubilas eh, cinco años más tarde, te han incrementado tu pensión y encima pues te dan... 7.000, 8.000 euros, etcétera, etcétera. Pero ocurre una cosa: eh, eso lo recibes en el momento que te jubilas, es decir, si a los 70 tú te podías jubilar a los 66 o a los 65 y te quedas hasta los 70. Bueno, pues te suben la pensión y además te dan un pago único, una gratificación económica. Pero, ¿qué ocurre? Si superas. Si llegas a ser un campeón, porque aquí te dicen, y si sigues, no saben cómo seguir poniéndote la zanahoria, y si superas los 11 años, tú fíjate lo que dice, recibirás un pago único correspondiente a cinco años del periodo postergado, es decir, de 5 a 12, pues a lo mejor te tocan 7.000 euros. Eso lo recibes. Más además... Te hacen un incremento del 2% en la pensión por cada año adicional de retraso. O sea, imagínate el porcentaje, lo alto que es. Pero claro, si tú te jubilas a los 66,6 del 24 y le sumas 11 años, te estás jubilando a los 77,6 años. Y ya con eso la jubilación la vas a disfrutar como muy mal, ¿no? Bueno. Eh... El tema es súper interesante, pero es que es que tengo bastantes preguntas más que quiero pues, que, que me las conteste que pueda a contestar, tiempo. Vale. Eh, por ejemplo, ¿cuánta pensión le queda a, a una viuda? La pensión de viudedad, que sí. es la que vaya, es digamos que eh, sobre el, el cónyuge viudo, uh -huh. que es el que cobra la pensión. Claro, lógico. Yo decirte que en primer lugar no estoy conforme con las pensiones de viudedad, porque. Y sí, que, y sí, quien fallece es el cónyuge del pensionista. No sé si me entiendes. Sí, sí. Es decir, aquí ponemos eh, de la viuda. ¿Por qué? Porque el hombre, el hombre está, está considerado que, que, que vive tres años menos o cuatro que la mujer. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Eso para mí no es válido para aplicar. Yo lo considero discriminatorio. Es decir, yo creo que esa, la señora, vamos, el cónyuge viudo debería tener la pensión como lo tuviera el cónyuge igual. Bueno, pero te contesto, eh, sería el 52% de la base reguladora. ¿Qué ocurre? Pues de lo que estuviera cobrando la pensión, le multiplicas por el 52, que eh, es lo que sale. Ahora bien, si esa señora tiene más, la, la, el viudo, el cónyuge viudo, tiene más de 65 años, entonces puede subir hasta el 60%. ¿Me entiendes? Y lo único que se pide es que esta persona de 65, este cónyuge viudo de 65 años, para cobrar ese 60%, no debe de estar cobrando otra pensión, Ajá. o rendimientos, o, o, o rentas, o ganancias que superen los 7.569 euros. Es decir. Todo está muy tasado, claro, es decir, no es para hablar aquí de una clase de estadística, ya, pero, ya, está claro. señora, usted cobra 52% de la base reguladora de, del cónyuge viudo. Ahora, si tiene 65, puede llegar al 60, pero no puede ser pensionista, no puede cobrar rentas, es decir, eh, tienes que tener una soledad tremenda, ¿no? Y ese es uno de los problemas de la pensión de, de viudedad. Bien, eh, señor Solache, nos quedan unos tres o cuatro minutos más o menos y, y otra pregunta importante. Eh, ¿Y si la viuda es eh, la pareja o, o la es mujer? ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Hay que matizarlo. Sí. Si el pensionista no tiene descendientes, eh, ni se ha vuelto a casar, ni haber formado en un registro de parejas de hecho con otra persona, el la exmujer, si, si tenía pensión compensatoria, heredaría, digámoslo así, le tocaría la pensión de su exmarido. Bien, ahora, ¿qué ocurre si concurre con eh, mujer o eh, con pareja de hecho? Inscrita pareja de hecho, es decir, que concurra la ex... Y la pareja de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se prorratea por los años de convivencia que hayan tenido con el pensionista. Pero bien entendido que la pareja, la pareja de hecho con la que conviviera, o la, finalmente, el 40% como mínimo, es decir, Antiguamente, pues la gente vivía pues, hasta los 60, 63, se casaban a los 20 y tenían porrón de años, obviamente. Luego hacía la típica tontería de la jovencita y dejaba a la mujer. ¿Qué ocurre? Esa, eh, eh, lo, de de clasidad, es, lo de típica tontería es un eufemismo. ¿eh? Bueno, eso va en la. En la de en típica la tontería, lo digo yo, no, de típica tontería nada. Ya, Tremenda bueno, tontería. Ya, pero bueno. Pero lo yo, digo yo, lo que eso dice José va, Macías, el señor eso Solache... En la formación El señor Solache es más precavido. Yo en ese aspecto lo digo muy claro. Eso no es una tontería, eso es una aberración. Continúe, señor Solache. Bueno, quiere decir que sería, se prorratearía, uh -huh. pero siempre dejando el 40% para la pareja de hecho que esté registrada o el cónyuge viudo que queda ahora, es decir, concurren. Bien, y esta es la... la un poco, la cantidad que un, hay que tener. Un poco la lección magistral que nos está dando usted me tiene obnubilado, o sea, <laughs> yo creo que tendremos que hablar en otra ocasión, un poco más largo y tenido, porque hay, hay, hay más preguntas. El, 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 problema, el problema es que hablar de jubilaciones es como hablar de incapacidades, ah, ¿sí? es decir, es un... Es lo mismo bueno no es lo mismo aunque están metidos en el mismo organismo para que vean, no tienen los mismos problemas que las jubilaciones aquí en España pero es que es tan diverso por qué? Porque si tú tienes un cinco dedos de la mano, si te das cuenta, cada dedo es independiente y diferente. Y, y eh, cada uno tiene un problema. ¿Qué ocurre? Que dime de cuál quieres que hablemos, porque ese es el problema de la jubilación. Ya me ha dicho usted todo, señor Solaeche, hace un ratito ya lo ha dicho todo. Como siempre decimos en este, en este programa, en el programa Se Busca Locos por la Cordura, no nos metemos con la política, sí somos totalmente respetuosos con todos los gobiernos. Eh, pero no entramos en, en política. Ahora, el dato que ha dado el señor Solaeche a mí me ha impactado. Estamos en el lugar número 39 de 42. Esto es fuerte. Señor Solaeche, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias placer. por esta lección magistral que nos ha dado sobre, sobre pues la bueno, jubilación. Si, eh, si la gente se ha enterado del ladrillo que les he contado, he intentado hacerlo lo más, lo más, lo más fácil posible lo para contado. entender. Lo ha contado. Muy bien, pues señor, lo gracias. hemos intentado. Por, gracias por... Por estar aquí contigo y sabes que siempre me tienes a tu disposición cuando quieras. Muchísimas gracias. Eh, pues nada. Eh, bueno, que nos tenemos que ir a un corte publicitario. Que después del corte publicitario vamos a nuestra sección, la sección que nos gusta tanto, como es España Calidad. En un momento aquí, como siempre, en se busca locos por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas service www.serv.es locos 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 acuerdossss qué sentido sentido ti qué sentido tiro tiro. Aquí solo se buscan respuestas desde el año 2015 se buscan locos por la cordura se buscan locos por se buscan locos por la cordura se buscan locos por la cordura en nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas para todo el mundo un programa presentado por José Macías suscríbete y no te lo pierdas Pues tenía ganas, muchas ganas de llegar a esta sección España Calidad y además tenía muchas ganas de tener con nosotros en la sección al gerente de un restaurante que, que nos encanta, como es el restaurante Aspedriñas Novas, en la calle José Ortega y Gasset, nada más y nada menos. Estamos hablando de mi amigo Manuel Gómez. Manuel, gracias por estar con nosotros en el programa, gracias por colaborar con el programa y gracias por ser un hombre de palabra. Eso no te la esperabas. No. Bueno, pues te voy, a, te voy a contar porque, mira, el hombre más sabio, más sensato que pisó esta tierra se llamaba Cristo Jesús. Se llama, perdón, Cristo Jesús. Y él dijo que el sí tiene que ser sí y el no tiene que ser no. Entonces yo recuerdo que hablé contigo y te dije, mira esto, podemos hacer un concurso tal, que, lo, que ahora contaremos, ahora contaremos a, eh, de qué va el concurso, ¿no? Y tú me dijiste, mira José, me voy de vacaciones, cosa normal, pero en septiembre hablamos. Y así fue. Entonces desde aquí. Eh, y lo digo de verdad desde el corazón, es que además se me nota que lo estoy diciendo desde el corazón. Me encanta que la gente, cuando diga A, es A y cuando diga B es B. O lo que es lo mismo, como Cristo Jesús dijo, que el sí sea sí y que el no sea no. Ahora sí, una vez más, bienvenido a este gracias. tu programa a partir de ahora. Vuelvo a repetir, gracias por la colaboración y gracias por lo del concurso. Gracias por lo del concurso. A vosotros. Eh, porque como en el restaurante, en el restaurante Aspedriñas Novas Novas, se come también... ¿Eh? Se come tan requete bien esa, esa cocina gallega de donde es eh, mi amigo Manuel. Pues vamos a hacer lo siguiente: y es que todas las personas que estéis viendo el programa y que nos llaméis al número que va Nos llaméis, no, perdón. Que nos mandéis, nos enviéis un WhatsApp al número que está apareciendo ahora mismo en, en pantalla, el número del programa. Nos tenéis que decir, en primer lugar, desde dónde nos veis, desde dónde nos veis, eh, a través de qué medio nos podéis ver ya sabéis a través de la televisión, de la TDT, nos podéis ver a través de los dos canales de YouTube o nos podéis ver también, perdón, nos podéis escuchar a través de Spotify, el podcast de Spotify. Bueno, pues nos, eh, nos enviáis un WhatsApp al número que está apareciendo ahora mismo aquí en, en pantalla y me decís, "José, que vemos el programa desde de tal sitio y lo estoy viendo eh, por el, lo he visto por YouTube o lo he visto por la televisión." Esas personas van a formar parte de un concurso que va a estar durante toda esta quincena. ¿Y, qué va, ¿Y cuál es el.? ¿Qué se van a llevar? Por decirlo de alguna forma. Una comida o cena a la carta. ¿no? Una comida o cena a la carta para dos personas, por supuesto, en restaurante Aspedriñas Novas. Bien. Vamos, bien. Con, vamos un poco a conocerte un poco más. Eh, no solo yo, lógicamente, sino todos. Todos los espectadores que nos están viendo. ¿Cómo mm. nace, en primer lugar, el, el, el restaurante, la idea del restaurante Aspedriñas Novas? Cuéntanos un poco. Hombre, el origen son mis padres. Ajá. Padres son los que fundan Aspedriñas y yo he continuado, dijéramos, lo que ellos me han enseñado. ...yo El, el mérito es haber sido bueno o mal estudiante de ellos y continuar con el concepto que ellos querían aplicar y que, que desarrollaron. Aspedriñas tiene más de 40 años de, de existencia, bastante más. Entonces yo simplemente pues, he continuado con lo que yo he visto, con lo que yo he crecido. Y con lo que yo me he sentido identificado y he defendido. Entonces, sigo con ello. ¿Y ha sido un buen alumno? Porque no todos son buenos alumnos. No sé si es porque fuera mal alumno y me he dedicado a la hostelería o porque era buen alumno no, de mi padre. No, pero ha sido buen alumno de tu padre. Ya, 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 por eso digo, que digo que no lo sé. El camino ha sido ese, el seguir con ello y, y la verdad que siempre me ha gustado. O sea, yo no concibo la vida si no es la hostelería. Y es que además, eh, yo creo que si alguien hace. Por desgracia, no, digo por desgracia, hay mucha gente que a lo mejor está haciendo algo que no le gusta, y... pero cuando alguien hace algo que le gusta, eso se nota, y en la hostelería se nota muchísimo, en la hostelería se nota muchísimo, porque tú sabes sí, muy bien. Sí, porque, porque me lo decía incluso familia mía, decía, chico, son muchas horas, soy muy esclavo, ¿por qué vas a seguir con tu padre con esto, con lo que sabes tú que es? Digo, pues precisamente como sé lo que es y me gusta, pues sigo con ello. Claro. Entonces no es cuestión de es cuestión de trabajar, de echarle horas y de, y de estar allí. Si, si estos negocios hoy en día nos están fagotizando las grandes firmas, los grandes grupos y por parte de la administración no ayudan mucho. O sea, ayudan en el sentido contrario, que cada vez vamos más a franquicias. Entonces los artesanos de la hostelería que quedamos. Qué bonito es artesano de la Sí, porque somos artesanos. Sí, sí, está muy bien. O sea, nosotros, eh, yo soy de los que sigue cociendo su propio pulpo, su propio lacón, haciendo sus empanadas y seguimos trabajando el tema de la repostería. Lo hacemos nosotros todo. Entonces no es quinta gama, porque ahora hay mucha quinta gama por ahí y funciona mucho con cocinas centrales, abren cadenas y echan de comer. Nosotros seguimos procurando que el público de alguna manera, eh, te lo reconozco o no te lo reconozco, porque he estado precisamente este fin de semana hablando con un, con un buen amigo y me decía que la gente ya no sabe reconocer un rodaballo salvaje de un rodaballo de piscifactoría. Y lleva razón. Muy poquita gente reconoce el valor de que tú en lugar de traer un rodaballo que puedes comprarlo por 22 euros el kilo, eh, lo pagues por 50. Y al cliente le tengas que cobrar lo que le tienes que cobrar. Lógicamente, si tú lo traes por 50, tienes que aplicarle un precio bastante alto. Y ahí es cuando el cliente se enfada. Pero, Manuel, te pregunto, ¿eh? Eh, ¿en Madrid la gente sabe comer? no La gente en Madrid sabe comer. Sabe comer, ¿verdad? Y hay gente que sabe mucho y muy bien. bien. Muy bien. bien. Eh, que nos tenemos que condicionar todos, eso también. Yo como cliente, cuando voy a los sitios, entra uno... Tienes que ser consciente de dónde estás y dónde vas y a dónde llegas. Entonces, bueno, eh, a mí me gusta comer bien porque yo he comido siempre bien. Mis padres tenían un restaurante claro. y no es que yo comiera todos los días a carta, sino que cualquier plato que hacíamos nosotros estaba hecho con cariño y con el mero. Unas simples lentejas era un manjar. Unas patatas con costilla. A mí me gustaba tanto como un arroz con bogavante. Efectivamente. Claro. El pulpo siempre ha sido la bandera nuestra y seguimos defendiéndole. Y yo sigo intentando hacer también como ellos, si es posible. Pero es así. Oye, Manuel, Aspedriñas, eh, yo de gallego no entiendo mucho, pero vamos, me imagino, ¿no? ¿Qué significa? No, Aspedriñas realmente es eh, la aldea donde nació mi padre, Ajá. la casa de mis abuelos, ahí se llaman barrios. Se llamaba Las Pedriñas. No tenía que ver con las piedras ¿no? pequeñas. Hombre, me imagino que en su momento sí, pues sí. Por, habría piedras ahí, por eso porque lo llamaría Las Pedriñas. Las Pedriñas es como las piedras sí. pequeñas, ¿me suena o no? Pues debe ser, pero debe ser porque la ubicación pues, sería una el zona de, piedra, piedrecitas o algo, de, de cantera, he... cantera o lo que sea, y por eso se llamaba así. Suena bien, ¿eh? suena bien suena Las bien. Pedriñas. Oye, ¿cuál es el plato gallego más popular vuestro, el pulpo o cuál? Porque hay muchos platos... Hombre, el plato nosotros, el pulpo es el plato estrella de, de la pulpa casa. Pulpa feira, ¿no? Pulpa feira. Pulpa feira. Luego tenemos eh, pues lo típico: la empanada, la con, el caldo, todo tema de marisco. Las zamburiñas nos felicitan muchísimo porque salen muy buenas. Y luego, pues, la amplitud del abogado con arroz, que es un plato que, que curiosamente la gente lo llama cocina gallega, pero no es una cocina, es un plato que se ha desarrollado en las casas gallegas fuera de, de, de Galicia. O sea, en las casas que estamos fuera de Galicia hemos aportado también platos a la cocina gallega, como es el caso del bogavante con arroz. Y nosotros, la verdad, que gracias a Dios funciona muy bien y no tenemos ningún reparo en presumir de, de cocina. Y luego estáis en un sitio excepcional, estáis en la calle José Ortega y Gasset. Dí el número, por favor. El número 66. Estamos ¿Número? Ahí en la calle Lista. ¿Hoy? Somos ¿Hoy? el único ¿Cómo? restaurante gallego que hay en la calle Lista. Hoy estamos con el 66, que no paramos. Sí, Hace bueno, sí. Hace un rato el señor con el, tema, de las H, pensiones, con el pero... tema del 66 6, y ahora... Pero es verdad <laughs> que nosotros estamos en el 66, ¿Sí? en la calle José Ortega Gasset, y espero que por muchos años contamos ahí. Y además hay que decir algo importante, que no es solo el restaurante, que, que además hay una terraza muy simpática. Sí, eh. la terraza la verdad que a nosotros nos ha dado muchísima vida, Claro. y es lo que nos mantiene abiertos, como digo yo. Oye, eh, ¿cuál es el...? Danos un pequeño secreto del Pulpo a La Gallega. Pulpa gallega es echarle ganas ahí tiempo y estar pendiente de cuando se cuece, cuando no se cuece y, y el género. El género tiene que ser bueno. Hoy en día lo del famoso pulpo marroquí, gallego... Sí, eso se oye mucho. Eh, yo le voy a decir una cosa. Mi padre, que ya lleva 14 años bam, largos que falleció, uh -huh. hace 30 años compraba pulpo marroquí. Ah, sí. Sí. O pues yo, que, he corto, yo he escuchado, te corte, yo he escuchado paisanos tuyos... Eh, hablar de forma peyorativa del pulpo marroquí. No, este no es marroquí, este es de, de la Costa de la Muerte, de camariña, de no sé qué. El pulpo marroquí en España se comercializaba hace muchísimos años Ajá. porque lógicamente no había suficiente pulpo en Galicia para servir a todos. Y otra cosa, el rendimiento. En Madrid a la gente siempre le ha gustado la rodaja grande. Entonces tienes que ir a pulpos de más de 4 kilos. Ya. Entonces, en Galicia más de 4 kilos pulpos contados. La normal eran pulpos más pequeñitos, de kilo y medio, dos kilos, dos kilos y medio, que es mucho más sabroso, es mucho más rico y es verdad que, que es, es mejor pulpo. Problema, que son más trocitos más pequeños. Yeah. Entonces, a la gente en Madrid prefería la rodaja grande. Pues lógicamente al público le das lo que quiere. Efectivamente. Bueno, eh, una, cosa, una cosa importante, os recordamos una vez más lo del el concurso, que además lo vamos a estar recordando eh, constantemente, ¿no? el concurso porque estáis escuchando y estáis viendo cómo se tiene que comer en restaurantes pedriñas novas, ¿eh? ese pulpo a la gallega, en fin, una comida o cena la carta para dos personas, aquí está el, el, el faldón con el número al que tenéis que escribir y decirnos desde dónde nos estáis, a través de qué medio nos veis y desde dónde nos estáis viendo. Eh, mm, te quería comentar algo también, bueno... Antes decías que, que bueno, que, que a ti te encanta eh, y se nota y se nota que te gusta tu profesión, pero ahí tiene que haber algo que no te guste. ¿Qué es la, ¿Cuál es la parte que menos te gusta de tu profesión? <laughs> Eh, eso le enfada mucho a mis empleados. Que es la <laughs> Oye, vamos, perdona, que la, vamos el, a enviarles un saludo a tus empleados, que sí, yo sí, cuando sí, voy no. por allí siempre me tratan muy requete bien, las cosas como no, son. No, son muy buena gente y la verdad que yo les tengo mucho cariño a todos, les, les quiero, les valoro y sin ellos no podía ser posible las pedriñas. Pero a mí lo que más, menos me gusta es cuando nos toca cerrar, <laughs> sea las 4 de la tarde, sea las 12 de la noche. Es lo que peor llevo, es la <laughs> hora de cierre. Bueno, pues. Eh la hora de decir claro, te es disfrutas así, ¿no? tanto que te... se nos va el tiempo constantemente y rápidamente sí, es verdad. pero bueno, si Dios lo permite y tú lo tienes a bien, pues te queremos tener más más a menudo por aquí por el programa, Sin porque ninguno. la verdad es que no me he enterado de la entrevista, o sea, ha sido súper rápido ¿por qué? porque me lo he pasado muy requete bien y me lo paso bien por eso, cuando yo veo gente que disfruta con lo que hace, que eso es lo que se necesita, si es que eso es lo que necesitamos, disfrutar trabajar, funcionar y, y, y ya está, y, y tomar la vida de una forma optimista no entro en política, no entro en estas historias, pero somos un, un buen país, somos un gran país y somos gente pues que echados para adelante, ¿no? Entonces, a, a mí me encanta cuando, cuando encuentro a personas así de, este, de, este, de este tema. De verdad. Muchas gracias a ti por tu colaboración. Eh, desde aquí, ya sabéis, os eh, os invitamos a, a, Aspedriñas. a, a Aspedriñas, restaurante de Aspedriñas, que a ti te gusta que se le llame Gastrotaberna Aspedriñas. Era una manera de diferenciarlo de mis padres. Mis padres siempre mm. han sido restaurante Aspedriñas y yo eh, no quería pisarles a ellos, entonces yo he abierto, he puesto estos términos ahora más, más bonitos o más originales, que es Gastrotaberna, Aspedriñas, no vas. Muy bien. Pues nada, nos marchamos, que, que si Dios lo permite, nos volvemos a a encontrar, eh, pues en, en otra edición aquí en vuestro programa, se buscan locos por la cordura. ¡Chao!